El único video que hemos hecho del último disco hasta ahora ha sido esta canción que viene a continuación, que en verdad no es un video oficial, sino es un video de una grabación que hicimos. Hicimos un experimento en un estudio, en los estudios de Dyke hace ya varios meses, y salió esta canción. No tenía propósito de hacer video, pero la canción me gustó bastante en el canal de YouTube cuando subimos este videito. Espero que se acuerden de esta canción. Esta canción está en el último disco, se llama Más Allá de Ti. Nunca antes hemos tocado. ¿Alguna de nosotros?
realmente nunca escuché esa canción. En el fondo dice Dios, perderme en ti. A mí se da que son amores. Thank you.
nueva canción y nos vamos todos a casa. Ay, te quieres ir a casa. ¿No vamos todos a tu jato? ¿En serio? A la mierda. Llame tu dirección para soltar la cadena. No, tenemos un problema serio acá arriba sobre el escenario. Antes de eso, antes de decirle cuál es el problema serio, primero quiero presentarles a la banda. Quiero presentarles a la primera guitarra, en la única, ¿verdad? Tú tienes que venir a presentarlo. La primera guitarra, el señor Marco Zunino. Julio Ceballos, más conocido como Thor. En la batería, el hombre del ritmo, el hombre del pie pesado, de la mano dura, de la mano con callos, pero por las baquetas, obviamente. El señor Hugo Ortiz. En el bajo, el más tímido de la banda. Su concha. ¿Le vas a hacer la mano? Serio posible, pero estos fulanos, con estos fulanos es imposible. En el bajo, el señor Ricardo Zárate. Y en los teclados, despeinado el hombre en este momento, productor musical, director de la banda, pues nunca va a los ensayos, igual pasa, pero es el primero en pasar por caja. El señor Gonzalo Landazuri. Ahora la pregunta es la siguiente. Gonzalo me está pidiendo que cante una canción en acústico porque se hace la pitching. En verdad yo le dije, esto lo vamos a dejar a ustedes. ¿Quieren que se vaya al baño o que se jode que sea la pitching en el escenario? Es rock and roll, que sea la pitching ahí. Sobre su mismo. O sea, el repertorio en verdad se nos acabó. No tuvimos mucho tiempo para ensayar. Así que a partir de este momento, ahora sí, ustedes son los dueños. El baile caballo. Ya, esa la va a cantar Julio. Pero en todavía no he terminado de presentar la banda, porque la banda no está completa si falta un elemento, ¿verdad? Un elemento que es súper importante con nosotros y que vino remando en el mismo barco hacia la misma dirección. A veces rema en contra, pero siempre lo sacamos a flote. El señor Albert Swain, que no sé dónde carajo está, pero debería estar acá en la consola. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese sí se ve de baño! ¡Que viene! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, hijo de puta, ya se mayó esta huevada. Es una mezcla de amor, 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 trampolín a la fama y. Nunca me dejas hablar a mí. ¿Puedo hablar? ¿Primera vez? Silencio, esta es la primera vez que Julio habla. La banda no se hace responsable por los contenidos vertidos por este señor. Bajo su propio riesgo, con ustedes, Julio les va a dedicar unas palabras. Aplausos para el hermano Julio. La verdad que no me he dejado hablar nunca, pero. Ya, se me tiene que salir una vez, bro. No, en serio. Fuerte aplauso para Iván, porque puta, es el último que falta presentar. Fuerte aplauso para Iván. Que siempre me encuentra, siempre me encuentra. Puta, gracias, pero con tanta emotividad hasta que se me ha dejado. Y
El hombre de pocas palabras pero es directo al grano. ¿Dónde carajo está el tecladista? Está. Ahora sí, ustedes mandan, ¿qué canción quieren escuchar? Antes que nos vayamos. ¿Cuál? Ah, no se pone de acuerdo. Esta, ¿quieres escuchar? Ven acá, tócala, me huevo. Ya, nos la llevamos. ¿En verdad quieren escuchar Quédate? Sí. ¿Y con eso nos vamos todos a casa? No. Me quedo con esa. Ponme las luces chévere. Ahí está, ¿ves? No, no se puede cantar esta que se te puede poner de gente. Carajo. No, y no está el ambiente, no está el ambiente. Vamos a bajar un poquito, vamos a bajar un poquito. Sentados, sentados todos. Se va a reír ahorita, se va a reír. Quédate una noche más. Déjame tratar de asimilar.
síguenos en Facebook. Y ahí también, si se puede, más adelante también vamos a seguir regalando las entradas para que vengan a los conciertos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos. Perdón, me dijeron.
haciendo un tributo a Bon Jovi. Son completamente invitados de la casa. Muchísimas gracias, espero que les haya pasado de puta madre. Nuevamente, adiós, gracias, DJ.